Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Hola, monis. Apenas llegué a una nueva ciudad. Si se acuerdan del vlog pasado, estuve en Andong y acabé el vlog diciendo que iba a ir a otro lugar. Entonces, apenas llegué a este nuevo lugar que se llama Gyeongju. He escuchado bastantes cosas buenas de este lugar, que es súper bonito, que hay muchísima historia, muchísimos lugares donde ir. Estoy muy, muy emocionada de estar aquí. Bienvenidos a Gyeongju. Apenas llegué del camión. De Andong a Gyeongju son solo 1 hora y 40 minutos de camión. Mi camión se atrasó unos 40 minutos porque tuvieron problemas, pero está bien. Y por eso ahorita son las 4 de la tarde. Estoy un poquito cansada, no les voy a mentir, pero como venimos de viaje, tenemos que salir y andar así. Así que vamos a ir primero a un lugar que esperemos que no haya mucha gente. Ahí adentro es donde antes entraban a ver las estrellas y ahorita dicen que es una de las más antiguas que existen ahorita en todo Asia. Eso se llama el Cheomseongdae y ahorita estamos caminando por el parque aquí. Hay muchísima gente y me da un poquito de pena porque todos me están viendo vloguear y porque hablo en español. Estaba muy cansada, pero salir a caminar aquí a esta hora es, wow, hermoso. Estoy súper feliz que hice esto. Nomás, en vez de estar hablando en este vlog y así, lo único que quiero hacer es enseñarles como si estuvieran aquí conmigo, porque es lo más bonito, wow. Está bajando el sol y hay un lugar que aparentemente es súper bonito ver el atardecer y la noche. Así que estoy caminando lentamente viendo qué hay por acá, tal vez como algo en medio. Este lugar se llama Woryeong-gyo y es un puente. Ay, está hermoso, no sé, wow. Vamos a pasar por ahí ahorita. Nada más quería enseñarles cómo se ve, ya que se está oscureciendo con las luces. Se está oscureciendo y estoy aquí sentada. Lo más bonito de esto es la reflexión en el agua. Pero nada más quiero sentarme aquí un rato. De hecho, hay mucha gente, hay muchos fotógrafos que parecen que son como super pros aquí solos también viajando, tomando fotos y videos. Como les dije, aquí también pueden rentar ropa tradicional coreana y va súper bien así con estos lugares. Hay muchas parejas o chicas con sus amigas o sus hermanas vestidas así caminando y tomando fotos. Yo la verdad estaba pensando en hacerlo también sola, pero hasta ahí no creo que lo voy a poder hacer. O sea, ya me da pena estar andando sola, tomando fotos sola con mi tripié. Más eso, más ese vestido, no creo que lo podré hacer. Tal vez para la siguiente, tal vez después de varios viajes sola podré hacerlo, pero por ahora no lo logro hacer. Pero quisiera, se ve muy bonito. Las fotos deben de estar wow.
Wow. Tenemos que cruzar. Ya estoy en camino a cenar. Estoy buscando un lugar para cenar sola. Y encontré un restaurante que creo que me va a gustar porque tiene una sopita calientita que yo necesito ahorita. Necesito sopa porque tengo frío. Ya se nos está acabando el día hoy. Se me está pasando demasiado rápido. ¡Llegamos! Se me olvidó enseñarles dónde me estoy quedando. Es un guest house que otra vez parece una casa antigua. Estos son cuartos. Mi cuarto está aquí atrás. Me dieron esto. Hace mucho frío, así que vine a cambiarme nada más. Y creo que me voy a llevar mi compu. Voy a estar caminando aquí en las calles, ver qué hay. Y si encuentro un café abierto hasta como las 10, creo que me quedaré ahí un rato a editar videos y así. La verdad no quería trabajar mientras estaba aquí, pero siento la necesidad de trabajar. No sé si es buena idea. Aún sigo poniéndome... me tengo que poner estas gotas. Ay, y también tengo que ir a salir a comprar desmaquillante y todo eso. Así que sí, tenemos que salir. Compu, check. A ver, listísima para salir. Caminar por acá a ver qué hay. ¡Vámonos! Presiento que este vlog va a estar muy largo. Estoy vlogueando literal cada momento. Hoy amanecimos súper bien. La verdad, ayer dormí como bebé. Son las 9 de la mañana y aquí a las 9 te dan desayuno. Me dieron pan, café, fruta, camote y huevo. ¡Qué emoción! Me gustó muchísimo este lugar. Lo que me gusta es que está calientito. Cuando calientan el piso, en cuartos así donde duermes en el piso, te calientan abajo, pero a veces lo hacen demasiado. Y en las noches cuando estás durmiendo estás como sudando y no puedes dormir luego. Pero aquí todo estaba súper bien. Dormí sin despertarme toda la noche. ¡Provechito! Las calles aquí a las 9 de la mañana están vacías. Ahorita estamos en camino a uno de los lugares que más quise visitar aquí en Gyeongju, porque está muy bonito, especialmente creo que durante estos días. Pero vi muchísimas fotos de este lugar, quise tomarme una foto, quise ver, y se llama Taerungwon. Se me hizo muy interesante porque es un lugar que muchas personas van porque es muy bonito. Busqué en el internet un poquito sobre este lugar antes de ir, porque pues es también es importante saber dónde vas y la importancia de esos lugares, ¿no? Básicamente son tumbas, vamos a estar viendo tumbas, porque está medio raro visitar una tumba y tomar fotos y todo eso, pero este lugar se volvió en un lugar turístico, entonces como que... También me dijo mi novio que Gyeongju es el lugar en donde normalmente muchas escuelas traen a estudiantes a ver y así. Ya entramos y sabía que aunque entre temprano iba a haber mucha gente porque hay muchísimos estudiantes que vinieron con sus escuelas. Pero está bien, está muy bonito. Vamos a ver.
Ok, chicos, de lo que estoy entendiendo de las tumbas mientras estamos caminando es que dicen que no hay mucho escrito sobre la historia, sobre quién está aquí, cuándo se hizo y nada, no hay mucha información, pero es estimado, son tumbas hechas desde la dinastía, creo, Shilla, no estoy segura. Encontré este lugar que creo que puedes tomar fotos de antes. Ahorita entré a un estudio que encontré. Te puedes poner uniformes de hace mucho. Te toman las fotos como si fueras de esa época. Y ahorita estaba hablando con mi mami mientras me puse mi uniforme y me dijo que es el uniforme que usaban cuando ella estaba en la prepa. Es de su época. Y sí, estoy súper feliz que hice esto. La verdad, al principio me dio un poquito de pena entrar sola. Cuando entré fue de que me vieron y fue de que... ¿Sola? ¿Y una? ¿Una persona? Y yo, sí. Bonita experiencia. Ahora voy a estar caminando hacia terminal de camión, porque ahí es donde tengo que ir por el coche que renté para ir a otros lugares. Estamos en el coche que rentamos. Oigan, si rentan coches y regresan el coche sin gas, son una persona muy mala. Y ahora, porque este coche no tiene, tengo que ir a una gasolinera primero. Y luego vamos a seguir turisteando por acá. Me encanta poder manejar viajando porque es tan cómodo. Vámonos. A uno de los lugares que más yo siento que se tiene que venir durante el otoño aquí en Gyeongju, y este lugar se llama Pulguksa, de lo que sé es un templo muy muy famoso y súper grande. Y miren lo que está enfrente de mí. Manejando hasta acá fue de lo más bonito también. Pensé que iba a estar más como rojo o amarillo. Después de caminar mucho llegamos a Gyeongju Pulguksa. El templo se construyó en 751, el año 751 hasta el 774 en la dinastía Shilla. Tenemos que comprar boletos para entrar. Este es uno de los templos más famosos en Corea. ¡Entramos! Creo que llegamos al templo. Está mucho más grande de lo que pensé. Y como es como montañosa, ya me cansé de estar caminando. Debatí si quería venir o no, porque tenía que rentar un coche para venir y todo. Pero wow, qué bien que vine. Esto se llama el Tobotap Pagoda. Es un pagoda adentro del templo. De lo que leí sobre este, tiene una historia triste, porque los japoneses, cuando llegaron a Corea a invadirnos, lo destruyeron completamente. Lo destruyeron y lo reconstruyeron. Aquí estamos... Hay demasiada gente. Aquí estamos enfrente de otra pagoda que se llama el Sokka Tap Pagoda. La verdad no sé mucho, pero es uno de los pagodas más tradicionales y representantes de Corea. Pueden entrar al templo ahorita a rezar. Hay gente que está entrando. Salí de ahí porque hay demasiada gente. Si ustedes saben algo de mí es que no me gusta estar en lugares donde hay demasiada, demasiada gente. Literal, no puedo disfrutar del lugar si hay demasiada gente. Me cansé. Este lugar, increíble, muy grande. Caminé mucho y creo que me cansé mucho porque hay demasiada gente. Yo pensé que porque vine en un... ¿qué día es? ¿Un miércoles? ¿Un jueves? No iba a haber mucha gente, pero no. Vienen muchas personas en grupos, como unas señoras que vinieron en un grupo gigante.
gigantesco. También estudiantes, creo que vienen mucho. Así grupos que vienen en camiones gigantescos. Yo me canso muy fácilmente cuando estoy alrededor de demasiada gente. Como que no me puedo concentrarme bien, como que no sé, no puedo. Entonces me salí de ahí. Iba a ir a otro lugar, pero ya como que ya no quiero ir. Siento que va a ser lo mismo de lo que hemos visto, entonces decidí no ir. Ya tengo hambre, ya son la 1:30. No, ya casi son las 2. Vamos a ir a comer. Eso que comí ahorita fue una de las mejores comidas desde que he estado viajando. ¡Cállate! Bueno, estoy cansada. Vamos a regresar. Acabará mi vlog. Espero que les hayan gustado mucho. Quiero volver a viajar sola así otra vez dentro de Corea, pero también estaría padre salir de Corea, hacer más contenido de viaje. Déjenme en los comentarios abajo dónde quieren que vaya de viaje. Y si sí se puede, iré. Gracias por ver este video otra vez. Los quiero mucho. Los veo muy pronto en mi siguiente video. Adiós.